Abans de posar en dansa la vida de Cervantes, el col·lectiu Iron Skulls va fer un acurós treball de camp. Hemos visto bastante documental, hemos leído bastante sobre su vida y sobre todo la época que estuvo en la cárcel de Argel. Se convirtió de ser un soldado frustrado, llegó a ser un escritor. Nosotros nos basamos en eso, en cómo convertir la energía negativa en arte. Que vam mostrar ahir al Sant Andreu Teatre de Barcelona. No sin mis huesos, es un viatge al passat on han integrat. Las tres influencias principales que había dentro de Cervantes, la cultura musulmana y árabe, el cristianismo y toda la energía judía que además había en la expulsión. Entonces, por eso No sin mis huesos también habla de este mestizaje. No sabemos muy bien si estamos creando algo nuevo, si es algo que ya se ha hecho. La verdad, tampoco nos gasta mucha energía pensar en ese tema de la originalidad, sino más en si nosotros nos sentimos a gustos y sinceros con lo que hacemos. Cuando nosotros nos notábamos artificiales haciendo algo, empezábamos a ver cómo podíamos adaptarlo hacia nuestro cuerpo y hacia nuestro lenguaje. Al 2005 participaban en competiciones de breakdance a nivel nacional e internacional. En fa 4 van passar a les arts escèniques amb la producció Sinestèsia. Influenciats també pel ball contemporani i l'estil de la seva dansa. No me gusta definirla, eso se lo dejo a los periodistas. I el públic, que al cap i a la fi, és qui té la darrera paraula.